Gente, vamos a por más noticias del Barcelona. Vamos a ver cómo hizo historia ayer el estadounidense Serginho Dest con el FC Barcelona. Y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación, chicos, vamos a analizar ya la primera noticia, y es que Sergio Busquets habló tras el Clásico. Además de Serginho Dest, otro jugador del Barcelona que ha hablado este sábado tras el Clásico en la televisión oficial del club ha sido Sergio Busquets. El mediocentro ha explicado la derrota azulgrana ante el Real Madrid. Sobre el partido comentó: ha sido igualado, sobre todo en la primera parte. En la segunda hemos tenido dos ocasiones con peligro. Estábamos cómodos, teníamos el balón y encontrábamos espacios. Sobre el penalti comentó: ha decantado la balanza a su favor. Ellos, después de marcar, han estado más cómodos y han salido a la contra. Y sobre la actuación del VAR añadió: es difícil porque ves partidos y jugadas así. Hay muchas. Se me viene a la cabeza una del Betis mucho más clara. Dicen que tienen que ser jugadas muy muy claras en las que todo el mundo debe estar de acuerdo, y creo que hoy ha sido mucho castigo. Por tanto, chicos, otro jugador del Barcelona bastante enfadado con el VAR. Vamos a hablar ahora, chicos, de otra decisión de Ronald Koeman que ayer sorprendió a algunos, y es que no le dio continuidad en el 11 titular a Miralem Pjanić. La visita a Turín de este miércoles, en la que el Barcelona tratará de pasar página en relación al Clásico, será muy especial para Miralem Pjanić. El bosnio vuelve a la que fue su casa, donde vivió los mejores años de su carrera, pero lo hace sin el protagonismo esperado en su nuevo club. El balcánico tuvo todo tipo de trabas antes de su incorporación a su nuevo club y las ha pagado con un inicio de temporada en el que apenas está contando para Koeman. Pjanić se ha acostumbrado al banquillo ante la sistemática preferencia del técnico neerlandés por Frenkie de Jong y Sergio Busquets, y el Clásico no fue una excepción. No hubo minutos para Miralem, a pesar de que de Jong estuvo irregular y Sergio Busquets cuajó uno de los peores choques ante el Real Madrid que se le recuerdan. El mediocentro, que fuera intocable en las alineaciones azulgranas durante más de una década, quedó señalado en el tanto de Valverde. No persiguió al charrúa y el merengue castigó la desatención con el 0-1. Además, acumuló pérdida tras pérdida, algo impensable para el Busquets de los mejores tiempos, pero no para este, alejado de su mejor físico. Ni por esas recurrió Koeman a Pjanić. El técnico sí que acabó retirando al centrocampista, pero descompuso al equipo en una decisión sorprendente que consistió en retrasar a Coutinho al doble pivote para, en teoría, aumentar el caudal ofensivo del equipo. Los últimos minutos y el 1-3 blanco confirmaron que se equivocó. Después de su titularidad en la primera jornada de Champions, la única hasta ahora del bosnio, parece quedar claro que Koeman utilizará la competición europea para rotar y dar minutos a hombres como él, casi inéditos en liga. El retorno a Turín será, por tanto, una doble reválida para el Barcelona y para un jugador que llegó a la ciudad condal en unas extrañas circunstancias, más de índole económica que de otra cosa, y que está obligado a demostrar su indudable clase. Por tanto, vamos a esperar si en Turín vuelve a tener la titularidad el bosnio o sigue en el banquillo. Vamos a hablar ahora de Serginho Dest, y es que ha entrado en la historia de los clásicos. Muchas son las aristas y los datos que ha dejado este clásico tan atípico. El primero de la historia sin público, la primera vez que se enfrentaban Koeman y Zidane, los dos grandes en horas bajas. Muchas caras jóvenes sin apenas experiencia, el que podría ser el último de Messi en el Camp Nou. Pero hay una anécdota más, y corría con el 2. Por la banda derecha azulgrana se trata del clásico de Serginho Dest, y es que con su titularidad, el ex del Ajax se ha convertido en el primer jugador de fútbol profesional estadounidense en disputar este trascendente encuentro. A sus 19 años, Koeman le puso en el 11 inicial blaugrana, junto a Piqué, Lenglet y el recuperado Jordi Alba, para conformar la defensa, y estuvo a la altura del choque. En defensa tuvo que bailar con una de las más feas, Vinicius Jr.,
un futbolista algo impreciso a la hora de rematar al arco y asistir, se vio en varias ocasiones, pero que en el uno contra uno es bastante resolutivo y eléctrico. Tuvieron un par de lances en los que Dest fue bastante contundente y le ganó la partida al brasileño. Piqué le arengó y felicitó en alguna ocasión cuando lo hizo bien. En cuanto a su aparición ofensiva, es cierto que aún le falta algo de soltura y adquirir ciertos automatismos del propio juego del Barcelona, pero bien es cierto que su idea y sentido de juego casan con las de la entidad culé, lateral largo con mucha proyección en ataque, que desdobló constantemente a Pedri y que en la segunda mitad, cuando el equipo pegó el bajón, pareció ser de los pocos en aportar empuje, soluciones y buscar asociarse con Messi en el flanco derecho. Está claro que es la gran apuesta de Koeman para el lateral, un puesto que lleva huérfano desde que Dani Alves abandonó el Barcelona y que ni Semedo ni Sergi Roberto han sabido cubrir en los últimos tiempos. Sus 90 minutos son la prueba de que hay un gran potencial por el carril diestro para el Barcelona. Por tanto, chicos, primer estadounidense en la historia que juega un Barcelona-Real Madrid. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo último de Leo Messi. Y es que tras el clásico en el Camp Nou, puede que haya una peor noticia más allá del resultado de derrota por 1-3. Lionel Messi, el emblema número uno de la entidad blaugrana, podría haber disputado su último partido ante el Real Madrid como local, después de levantar a los aficionados de sus butacas en infinitas ocasiones contra el Madrid. Esta vez puede despedirse ante una grada vacía, después del desastre de Lisboa, donde el Barcelona cayó derrotado por goleada ante el Bayern de Múnich. En la anterior edición de la Champions League, el astro argentino quiso abandonar el equipo culé, haciendo uso de una cláusula de su contrato que le permitiría marcharse libre y negociar con otros equipos en el momento que se antojara. Tras varias disputas con el club y para no llegar a juicio con el equipo de su vida, finalmente Lionel Messi decidió seguir una temporada más en Barcelona, pero en breve se nos acaba el chollo. Leo termina su contrato como jugador blaugrana el próximo verano y parece muy complicado hacer que el capitán del Barça cambie de opinión, teniendo en cuenta el trato prestado. El equipo que estuvo más cerca de hacerse con los servicios del mejor jugador del mundo fue el Manchester City. El equipo inglés estaba dispuesto a ofrecer un contrato millonario para poder contar con Messi en su plantilla. De esta forma se completaría el reencuentro entre dos viejos amigos, Lionel Messi y Pep Guardiola, actual entrenador de los Sky Blues. El 10 del Barcelona es el máximo anotador histórico de los Barça Madrid, con sus 26 deja varios peldaños atrás a su perseguidor, también culé, César, que consiguió anotar 18 dianas. También hay que recordar que Messi ha repartido 14 asistencias que acabaron en tantos para los culés contra el equipo madridista. Por tanto, chicos, posiblemente el último partido de Messi como jugador azulgrana en un clásico en el Camp Nou. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que este ha podido ser el último clásico que ha jugado Lionel Messi en el Camp Nou? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!